¿Qué tal? ¿Cómo están, aficionados al Pro Gol? Bienvenidos a su canal del Don, que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video, donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el concurso 704 de Pro Gol media semana, ¿ok? Vamos a ver cómo se dieron los resultados del concurso 703. Hubo 8 felices ganadores. Pues a todos ellos felicidades, ¿verdad? Que lograron su objetivo y fue recompensado. Y en lo personal, nada más logré 5 aciertos. Ni modo, suerte para la próxima. Espero que usted le haya ido mejor que a mí. Como decimos, borrón y cuenta nueva. Y vamos a ver cómo nos va ahora en este nuevo concurso. Esperamos estar en el cuadro de honor en el próximo. Empezamos con el primer partido, donde se va a enfrentar el Real Madrid contra Atalanta, partido correspondiente a la final de la Supercopa de la UEFA. Van a jugar en un estadio neutral. Real Madrid en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1. Atalanta ha empatado 1, perdido 2 y ganado 2. Real Madrid como local ha ganado 4 y empatado 1. Atalanta como visita ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2. Dos enfrentamientos y las dos ocasiones las ganó Real Madrid. Y las votaciones del encuentro, hasta el momento Real Madrid lleva la delantera con un 88% y los momios de prepartido son local 1.57, empate 4.33, visita 5.25. En este encuentro a mí pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro del Real Betis contra el Girona, partido correspondiente a la jornada 1 de la Liga EA Sport en España o Liga 1. Real Betis en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, ganado 2 y perdido 2. Girona ha ganado 2 y ha empatado 3. Real Betis como local ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1. Girona ha ganado 2 y empatado 3 como visita. Sus últimos 5 enfrentamientos, Girona ha ganado en una ocasión un empate y 3 veces ganó el Real Betis. Partidos totales, 9 victorias para el Real Betis, han empatado en 2 ocasiones, una victoria para el Girona. Girona va a iniciar en la posición 8 y Real Betis en la posición 14. Las votaciones del encuentro, el Girona lleva la delantera con un 56% y los momios son local 2.35, empate 3.25, visita 2.75. En este encuentro mi pronóstico es local o empate. Seguimos con el encuentro del Gremio de Brasil contra Fluminense de Brasil, partidos correspondientes a los octavos de final de la Copa Libertadores. Este es el partido 1 o el de ida. Gremio en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y ganado 2. Fluminense ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1. Gremio como local ha perdido 2 y ganado 3. Fluminense como visita ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, Gremio los ha ganado. Partidos totales, 18 victorias para Gremio, han empatado en 8 ocasiones, 7 victorias para Fluminense. Y en su liga, en la Serie A en Italia, Gremio se encuentra en la posición 14 con 6 victorias, 3 empates, 10 derrotas. Fluminense en la posición 17 con 5 victorias, 5 empates, 10 derrotas. Las votaciones del encuentro, hasta el momento, Gremio y Paranaense tienen el 45% y los momios son local 2-10, empate 2-95, visita 3-25. En este encuentro, mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de San Lorenzo de Argentina contra Atlético Mineiro de Brasil, también partido 1. San Lorenzo en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, empatado 3 y ganado 1. Atlético Mineiro ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1. San Lorenzo como local ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1. Atlético Mineiro como visita ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1. Dos enfrentamientos, una vez quedaron empatados y una vez ganó San Lorenzo. Y en su liga, San Lorenzo en Argentina se encuentra en la posición 24 con una victoria, 4 empates, 3 derrotas. Mineiro en la Serie A en Brasil se encuentra en la posición 9 con 7 victorias, 7 empates, 5 derrotas. Las votaciones del encuentro, Atlético Mineiro lleva la delantera con un 59% y los momios son local 2.70, empate 2.85, visita 2.50. En este encuentro voy a aplicar un triple, pero por fijo me voy por un visita. Seguimos con el encuentro de Botafogo de Brasil contra Palmeiras también de Brasil, partido de ida o partido 1. Botafogo en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2. Palmeiras ha ganado 1, empatado 1 y perdido 3. Botafogo como local ha empatado 1, perdido 1 y ganado 3. Palmeiras como visita ha perdido 3 y empatado 2. Los últimos 5 enfrentamientos, Botafogo ha ganado en 2 ocasiones y 3 veces Palmeiras. Partidos totales, 7 victorias para Botafogo, han empatado en 5 ocasiones, 13 victorias para Palmeiras.
Y en sus ligas en la Serie A en Brasil, Botafogo se encuentra en la posición 1 con 13 victorias, 4 empates, 4 derrotas. Palmeiras en la posición 4 con 11 victorias, 4 empates, 6 derrotas. Las votaciones del encuentro, Palmeiras lleva la delantera con un 62% y los momios son local 2.45, empate 3, visita 2.63. En este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Talleres de Argentina contra el River Plate de Argentina, partido 1. Talleres en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y perdido 2. River Plate ha empatado 2, ganado 1 y perdido 2. Talleres como local ha empatado 2 y ganado 3. River Plate como visita ha empatado 1 y perdido 4. En sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en una ocasión. Una vez ganó River Plate y 3 veces Talleres. Partidos totales, 6 victorias para Talleres. Han empatado en una ocasión, 4 victorias para River Plate. Y en su liga en Argentina, Talleres se encuentra en la posición 5 con 4 victorias, 4 empates y una derrota. River Plate se encuentra en la posición 12 con 4 victorias, 2 empates, 3 derrotas. Las votaciones del encuentro, el River Plate lleva la delantera con un 75% y los momios son local 3-10, empate 3-10, visita 2-38. En este encuentro voy a aplicar otro triple, pero por fijo me voy por un empate. Seguimos con el encuentro de Nacional de Uruguay contra Sao Paulo de Brasil, partido 1. Nacional en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 y ganado 3. Para Sao Paulo ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1. Nacional como local ha ganado 4 y empatado 1. Sao Paulo como visita ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1. Dos enfrentamientos, una vez lo ganó Sao Paulo y un empate. En su liga, el Nacional todavía no inicia actividades. Y va a iniciar en la posición 13. Y Sao Paulo en la Serie A en Brasil se encuentra en la posición 6 con 35 puntos. Las votaciones del encuentro, Sao Paulo lleva la delantera con un 59%. Y los momios son local 2.70, empate 2.90, visita 2.95. En este encuentro mi pronóstico es local o empate. Seguimos ahora con el partido de Rosario Central de Argentina contra Fortaleza de Brasil. Partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, partido 1. Rosario Central en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Fortaleza ha ganado 4 y empatado 1. Rosario Central como local ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1. Fortaleza como visita ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1. En su liga, Rosario Central en Argentina se encuentra en la posición 16 con 3 empates, 3. Perdón, 3 victorias, 3 empates, 3 derrotas. Fortaleza en la Serie A en Brasil. Se encuentra en la posición 3 con 11 victorias, 6 empates, 3 derrotas. Las votaciones del encuentro. Fortaleza lleva la delantera con un 41% y los momios son local 2.40, empate 3.25 y visita 2.95. En este encuentro a mi pronóstico es un empate o local. Seguimos con otro encuentro de la Copa Sudamericana donde se va a enfrentar Palestino de Chile contra Independiente Medellín de Colombia, el partido 1. Palestino en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1. Independiente Medellín ha perdido 1, ganado 1 y empatado 3. Palestino como local ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2. Medellín como visita ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2. Dos enfrentamientos y las dos ocasiones empataron. Y en sus ligas, Palestino en Chile se encuentra en la posición 7 con 7 victorias, 5 empates, 6 derrotas. Medellín en Colombia se encuentra en la posición 10 con una victoria, 3 empates, 1 derrota. Y las votaciones del encuentro, Medellín lleva la delantera con un 53% y los momios en local 2.38, empate 3.20 y visita 3.10. En este encuentro a mi pronóstico es un empate. Y a continuación les muestro mi jugada. Si es la primera vez que ves mi video, lo negro es la jugada sencilla. Lo rojo es la segunda opción y el azul es la tercera opción. Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono, ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar, para que tomen sus propias conclusiones, que esta información sea la base para el llenado de sus quinielas, ¿ok? Muy bien, pues muchas gracias por ver mi video y esperarse hasta el final y que nos vaya bien a todos este próximo mitad de semana. Y recordarles que esta quiniela cierra para el próximo martes 13 de agosto hasta las 15 horas 3 de la tarde para que hagan sus pronósticos a tiempo, ¿ok? Muy bien, nos vemos, hasta la próxima, adiós, suerte.